En el día de hoy voy a estar rompiendo blocks fritz con la fruta control. Y es que sí, chicos, como bien saben, la fruta control es mi fruta favorita. Y hay cositas que aún no he hecho con esta fruta. Y es que literalmente puede llegar a romper blocks fritz completamente si la utilizas en zonas un poco concretas. Y es que para ello, en el día de hoy la voy a estar utilizando en el segundo océano. Y si yo veo que este vídeo es muy apoyado, lo intentaré hacer también en el tercer océano. Pero es que literalmente lo que vamos a intentar hacer es romper blocks fritz con lo que viene siendo la habilidad de la X. Como bien saben, la X de la fruta control puede llegar a romper diferentes cosas dentro del juego. Pues bueno, hay cosas que no sé si realmente esta fruta puede llegar a romperlas con la habilidad de la X, y es lo que quiero probar en este vídeo. Pero claro, no quiero probar lo típico de los árboles, es decir, no quiero probar lo típico que ya saben todos, que puedes cortar un árbol y lanzarlo. Esto absolutamente todo el mundo lo sabe, al igual que la gente también sabe que puedes cortar casas. Bueno, cortar o levantarlas literalmente y reconstruir lo que viene siendo Dressrosa completamente. Pero lo que muchos de ustedes no saben si se puede hacer es reventar cosas muy importantes, como por ejemplo esta exclamación de aquí, ¿vale? Así que voy a cortar la Z, la voy a volver a activar y voy a ver si soy capaz de quitar lo que viene siendo el punto de esta exclamación, ¿vale? Dejo aquí pulsado y ¡ojo! ¡Eh! ¡Que se puede quitar! Puedes levantar el punto y literalmente tienes una bola brillante. Esto no sabía que se podía hacer, sinceramente. Y espérate, si yo pillo lo azul, ¿también lo podré hacer? ¿Qué? ¿Cómo? Ah, vale, que sí se puede hacer. Que puedes levantar una bola de color. O sea, literalmente, separas lo azul y levantas como una bola de color. Y la puedes utilizar como arma también, ¿no? Pero claro, luego este tipo de cosas también se puede levantar. Ah, pues no, mira, esto no se puede levantar. O sea, pensé que esto se podía romper, pero parece ser que la zona de la misión no se puede llegar a romper, ni siquiera la zona que está el NPC. Otra cosa que quiero probar es, por ejemplo, esta zona de aquí. ¿Se podrá quitar la llama esta del medio? No, obviamente no, ¿vale? O sea, el fuego literalmente no puedes quitarlo, ¿verdad? Nah, se levanta la roca, ¿vale? No puedes quitar el fuego, pero esta casa supongo que sí, ¿no? Correcto. Pasemos a una cosa más grande, chicos. Pasemos al coliseo. ¿Seré capaz de destruir el coliseo? ¿Soy capaz de reventar, por ejemplo, la entrada del coliseo con la fruta control? Me tengo que alejar porque en el caso de que lo rompa, hay que verlo de lejos, ¿vale? Tiro aquí la X. ¡Eh! ¡Puedes romper la entrada! No me lo creo. No me lo creo que pueda llegar a romper la entrada del coliseo. O sea, puedes llegar a romper la entrada del coliseo, que no haya entrada. Literalmente el coliseo no tiene entrada. Pero claro, supongo que estas cosas sí que no puedes romperlas, ¿no? Las cosas que sean demasiado grandes, correcto, ¿vale? Si las cosas son muy grandes y son muy como gruesas, no se puede llegar a romper. Pero en teoría esta zona sí que se puede, ¿no? O sea, yo puedo romper esto de aquí. Si he roto la entrada, ah, pues no, no se puede romper esto. ¿Y la pasarela? No, la pasarela tampoco se puede romper. Pero escúchame, me sorprende bastante que se pueda llegar a romper la entrada del coliseo. Es decir, yo tiro esto aquí y puedo romper la entrada del coliseo completamente. Miren eso. O sea, completamente rota la entrada, ¿vale? O sea, y puedes pasar por aquí como si nada. ¿Y esto qué es? ¡Eh! ¡Tengo fuerza sobrehumana! O sea, la única fruta que te permite romper el juego es literalmente la control. Quitamos aquí esto, activamos la Z. Y a ver, vamos a empezar con lo de fuera, ¿no? Con esto. ¿Se puede...? Nope. La torre. Las torres normalmente se suelen poder, ¿eh? Ahí está. La torre sí se puede romper. Vale, vale, vale. Vale, la torre se puede romper. Y quiero ver si podemos romper esto. A ver. ¡Eh! ¡Que lo puedo romper! ¡Escúchame! ¡Que puedo! ¡Que puedo literalmente cortar todo el castillo! ¡Eh! ¡Que no tiene entrada! Venga, chicos, acabo de hacer. Puedes entrar por cualquier sitio. Y si no, pues no pasa nada, porque lo puedes volver a romper todas las veces que tú quieras, para dejar completamente abierto esto, ¿eh? Vale, vale, vale. Se puede romper esta parte de afuera. Sinceramente me sorprende. Y quiero ver si se puede romper esto también. A ver. ¡Eh! No, no, no. Esto no puede ser, ¿eh? Esto no puede ser que pueda romper hasta esto. Escúchame. Que puedes hacer doble entrada. Obviamente la cama y estas cosas no creo que se pueda. Es decir, son cosas que realmente no se puede. ¿Y esta pelota? No se puede romper la pelota, pero puedo sacar su color. Al igual que el cubo de Brasil, ¿verdad? Correcto. No se puede romper eso. La mesa tampoco creo que se pueda, porque encima tiene el puzzle. Claro, ahí está. El café ya lo he probado yo hace mucho tiempo, no se puede. Creo que la fábrica, obviamente, sobra decir que no se puede, así que no lo voy a probar. Pero, por ejemplo, el árbol este de Dressrosa sí que se puede llegar a romper, ¿vale? O sea, si tiro la X a la punta abajo, corto el árbol entero y ahí está, chicos. Ahí tienen el árbol completamente. Lo puedo lanzar aquí de nuevo, ¿vale? A ver la explosión que hace esto. ¿No cae? ¡Escúchame!
Esta explosión es lo más grande que he visto dentro del juego, ¿eh? Literal es la explosión más grande que he visto dentro del juego. Vamos a probar con el puente, ¿vale? Probamos con el puente aquí mismamente, ¿vale? Quitamos esto. Sí que se puede. No me lo creo. O sea, se puede romper el puente entero. Vale, puedo romper absolutamente todo el puente que yo quiera. O sea, puedo romper esto, ¿vale? Digamos que es un poco raro. ¿Y el NPC este? No creo, ¿no? A ver, por lógica no se puede romper el NPC, ¿eh? Por lógica esto no se puede llegar a romper, digo yo. Ah, pues sí que se puede romper, chicos. Se puede romper y la gente que quiera comprar ahora estadísticas no puede, ¿vale? Vale, si quiero comprar el reset de estadísticas, tengo que ponerme justamente encima, ¿vale? O sea, menos la entrada creo que se puede romper todo, ¿no? O sea, esto de aquí no creo que se pueda romper. Pero todo lo que viene siendo el puente sí que se puede romper, ¿vale? O sea, la rampa no. Se acaba de quedar flotando ahí. Bueno, se acaba de buguear completamente. Si quito esto... No. Y si quito... Bueno, si levanto esto otra vez, ahí está, ¿no? Y aquí supongo que lo mismo, ¿no? Las plantas grandes no se pueden, pero esta que es pequeña sí que se puede. Vale, 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 vale. ¿Yo puedo sacar las rocas de la tierra? Que sí puedo. Que sí puedo sacar las rocas de la tierra, a ver. ¡Ey! ¡Las puedo empujar! ¿Dónde están? Bueno, se acaba de buguear demasiado. Y bueno, pasemos ahora a la isla del cementerio, que quiero ver si soy capaz de romper aquí diferentes cosas, ¿no? La del medio no creo que se pueda romper porque hay un NPC por ahí y cuando hay un NPC no se puede romper, ¿vale? Pero las de los lados, o sea, literal esta que está aquí pegada, ¿la puedo romper? Sí, puedo romper las torres del cementerio, ¿eh? Se puede romper todo, me parece increíble que se pueda romper todas las torres sin importar nada. O sea, hasta donde está el NPC ese lo puedes tirar al mar y no puedes respawnear, claro. No, se puede romper todas, ¿eh? Se puede romper todas, chicos. Me parece demasiado tocho que se pueda romper todas. Pero, que se puede. Incluso esta torre tampoco se va a poder. Porque esta torre está Ripindra. ¿Podré romper la torre de Ripindra? A ver. ¡Eh! ¡Puedo romper la torre de Ripindra! Y dejo a Ripindra ahí flotando. ¿Le podré quitar una vela al barco? Lo dudo. Abrimos control, tiramos. Y obviamente no se puede quitar una vela al barco, ¿eh? No se puede quitar una vela al barco. Ni tampoco creo yo que le vas a poder quitar la parte de adelante, ¿verdad? Esto no puedo. No. Vale, 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 vale. Era de esperar porque si no... Bueno, si no romperías algo que es como que no se podría romper, ¿vale? Sobre todo porque tiene una entrada... Y claro, si rompes el barco, es como que la entrada desaparece. Y bueno, he venido frío caliente para ver si puedo quitar la cadena de esto de aquí, ¿vale? No creo que se pueda, sinceramente, porque estaría demasiado roto. Y luego intentamos quitar uno de estos picos, ¿vale? Pero bueno, vamos a quitarlo, a ver. Nah, no se puede. Incluso esto de lava... ¡Eh! ¡Sí que puedo! ¡Eh! ¡Que sí puedo! ¡Que sí puedo quitar el caldero! ¡Y no me hago daño! ¿Pero qué está pasando? O sea, ¿pero en serio? No, no, no sabía que se podía quitar el caldero, ¿eh? ¿Y esta puerta se puede quitar? ¿Se podrá? Se puede quitar la puerta. Tienes la puerta literalmente abierta. Y esto sobra aquí, ¿eh? Esto lo tiro al agua también, ahí está. Pero puedes quitar todo. Bueno, esto no, pero la puerta sí que la puedes quitar para ver directamente la mansión esa. Bueno, bueno mansión no, se llama de otra forma, ¿no? O sea, este no se puede, este lo sabía yo que no se iba a poder. Pero las piedras estas, tampoco. Levanto la lava. Puedo levantar la lava y tirarla para allá, a ver. Para allá. Golpea eso. A ver los picos. Vale, los picos sí puedes quitarlos, chicos. Los picos sí que puedes quitarlo, ¿vale? O sea, no hay problema en quitar un pico aquí. ¡Ey! Vale, voy a quitar este pico. Sí, los picos los puedes levantar. Bueno, el pico ese no se ha levantado. Espérate, mira, lo empujo. Mira, chicos, lo empujo. Empujo el pico. Lo descoloco completamente. Voy a levantar este también, ¿vale? Y lo voy a colocar para allá, ¿vale? Vamos a colocarlo. Espérate, me ahogo. Bueno, pero me sorprende. Sinceramente, no sabía que el caldero se podía quitar. Bueno, no puedes tirarlo porque se queda como bugueado ahí. Pero me sorprende que lo puedas llegar a quitar, ¿eh? Vamos a ir a la zona de frío y obviamente vamos a ir por la puerta, chicos. Hay que ir por la puerta, ¿vale? Vamos a eliminar esto. Ahí está. Venga. Pasamos recto. No quiero problemas. Y vamos a ver si aquí podemos reventar algo, aunque lo veo difícil. A ver, los iglús supongo que sí, ¿no? O sea, esto obviamente. Vamos, no, no cabe duda. Mira. Un cofre. Había un cofre dentro. Había un cofre. ¿Y aquí? ¡Hay cofre dentro! O sea, no se puede entrar, pero si lo levantas, ¡hay secretos! Que solamente lo pueden pillar la gente que tenga la control, que si no, no puedes. Vale, vale. Pillé muy poco, creo, pero bueno. No se puede, chicos. No se puede de ninguna forma. O sea, esto creo que sí se va a poder quitar, ¿verdad? No se puede quitar esto, en serio. Y es que, chicos, vamos a ir al cráneo. Porque en el cráneo quiero intentar quitar una cosita del cráneo. Y es un cuerno, ¿vale? No creo que se pueda, sinceramente. Vamos a ver si podemos arrancarle un cuerno al cráneo, ¿vale? A ver.
Nah, no se puede. No se puede. ¿Y los dientes? No. Nope. No se puede eliminar nada, pero esto sí. Tampoco. Pero bueno, chicos, que aquí no se puede eliminar absolutamente nada. No hay nada importante que se pueda eliminar. Bueno, he roto el juego ahí. Madre mía, había patada, le acabo de pegar a eso. Y bueno, chicos, para terminar, como no podía ser de otra forma, vamos a intentar reventar de una, a ver si somos capaces, el castillo, ¿vale? Vamos a intentar reventar ese castillo. Y este puente de aquí creo que también lo podemos reventar, ¿eh? Vamos a probar. Ahí está. Y vamos a tirar aquí la X. No se puede reventar el puente. ¡No se puede! Decepción, ¿eh? Decepción absoluta. La verdad es que he esperado un poco más, pero no. Parece que la control tiene sus defectos, ¿no? El castillo no se puede reventar, pero la torre esta, algo me dice que sí, ¿eh? No, no se puede. ¿En serio no se puede quitar nada aquí? ¡No te deja quitar nada! Me parece exagerado esto, ¿eh? Me parece un poco feo que no se pueda quitar nada, ¿eh? Las torres no se pueden quitar de ninguna forma. No hay nada que se pueda romper en este castillo. Es como que está... Bueno, que no se puede absolutamente nada, ¿vale? Es decir, ¿qué pasa si quitamos un aro de estos? A ver. No puedo, ¿no? No, no puedo. Y creo que no hay ningún sitio así más de interés en el segundo océano que se pueda quitar cosas. Lo que más me sorprendió, sinceramente, es el caldero. Que podamos romper el caldero de la zona de lava me parece increíble. Pero bueno, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Ya saben que si quieren una parte en el tercer océano para probar a reventar cosas en el tercer océano y romper Block Fritz, ya saben, dejen su like, comentario, suscríbanse al canal. Y si reciben mucho apoyo a este tipo de vídeos, obviamente les traigo una segunda parte en el tercer océano. Y quién sabe si en el primero, aunque el primero la verdad es que he estado probando y no hay mucha cosa que se pueda hacer. Pero bueno, dejamos el vídeo por aquí y nos vemos en la próxima. ¡Venga! ¡Chao!